mano, nieve a la altura de la rodilla. Casi seguro de que aquel, el segundo, es mi auto. Yo creo que el mío es el tercero, ¿eh? A ver si el mío. ¡Lo encontré! Che, ni un trapito, nadie que me pegue. Haceme el parabrisas. Esto es nieve. Y es nieve. Es todo nieve, señores. Ahora lo que nos queda es terminar de sacarle la nieve que tiene. Bastante todavía. Vamos a ver si arranca. ¡Hermoso! El tablero me marca riesgo de hielo. ¡Vamos! Ahora nos queda otra tarea: colocar las cadenas. En este caso, como son cubiertas de perfil bajo, solamente lo que vamos a usar es una malla, que es muy fácil de colocar, es como una funda que tenemos aquí. Y hay que tratar de poner en un lugar lo más seco posible. Estamos circulando por adentro en el Valle de las Leñas. Miren cómo está el camino, tremendo, no se ve nada. Ya hemos puesto nuestras cadenas y estamos tratando de salir muy despacio, muy lentamente. Es muy difícil transitar, la verdad, un temporal muy muy complicado. Finalmente logramos salir un día después. Basta de nieve, por favor. Quiero ver una vez el camino. Igual un camino complicado. Tanto que hablamos en el viaje de ida. Finalmente tuvimos que poner cadena. Nos ayudó a salir una máquina. Y ahora estamos saliendo con muchísimo cuidado y precaución a 20 kilómetros. Sobre el hielo, que es la situación más peligrosa de manejo. Mirá cómo se pone el auto. Y estamos con cadena, ¿eh?, en nuestro lugar de tracción, que en este caso es tracción delantera. Para aquellos que pueden disfrutar y olvidarse de todos los traumas de conducir, es muy pero muy lindo lo que está ocurriendo en la montaña. Bellísimo día aquí en La Leña, provincia de Mendoza, República Argentina. Disfrútenlo.